¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter-Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad. Así que vamos al lío, chicos y chicas, a ver qué nos tiene preparado el Tito Freeber. Empezamos con un old school, con un jugador que, como sabéis, ha ganado el Major. Y empezamos con un pedazo de micro con ese flash y fusión, que de hecho estaba Amanek en el equipo enemigo. He hecho un ace increíble en office. Vamos a verlo. Se puse el humo, se la pela, mata primero, mata el segundo. Ese pibe estaba un poco perdido, ¿no? Ahí va el tercero, mata el de base, tiene uno encerrado, que estaba mirando a la pared. O sea, el pibe se mueve como Dios. Ha hecho una jugada hiperagro, pero de otro equipo, creo que era la primera vez que jugaba office. Ok, vamos a ver un ace en 5 segundos con la Deagle. Mata el primero, wow. Tiene a 3 ahí, mata el segundo, tercero, cuarto. Esto está siendo una auténtica barbaridad. Con la última bala consigue hacerse esa pedazo de play. Muy, muy top. Ahora vamos a ver un 2 para 5 con el AWP. En overtime. Aquí tenemos, mata el primero. ¡Wow! Ese flick es muy complicado. Se puse el humo con el scope. Mata al tercero. El cuarto, que estaba emborracho. Tan solo le queda uno. No le ven corta, no le ven apartamento. Puede ser en van. Toca la bomba. Y el clip es otra absoluta barbaridad. Menudo dos clips que llevamos seguidos. Ese clip dice sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya se ha dejado de decir eso, ¿no? Hey, tira granada, tira molotov. Hay uno en corta. Uno en corta en rampa, mejor dicho. Que bajo tiene a uno. Pusea, dos, tres, cuatro. La selección de tiros es una barbaridad. Normalmente matas a uno y da gracias, pues él ha conseguido ese maravilloso ace. Ahora vamos a ver un ace con la Mag 7. Mata primero. Mapa de Anubis. Situación. ¿Cómo va a conseguir un ace en esa situación? ¿What? Mata a dos a la vez. Ahí tiene al cuarto. Encima es ronda ganadora para los terroristas, ¿eh? Que entiendo que habrán ganado el mapa porque se mata un error de cojones, pero bueno. Se gira. Le queda tan solo una bala de mag. La tiene que aprovechar bien. Ahí lo tenemos. Mata al cuarto. Coge la AK. Ha sido un éxito la mag, pero ha sido un absoluto flipazo con ese clutch y sobre todo el colateral. No sé si se denomina colateral, dos kills a la vez. En fin, uno de vida, dice aquí el amigo. ¿Esa alfombrilla es Juke o cuál es? Vale, bueno, mata uno, dos, tres, el transfer es una locura. Mata al cuarto, que estaba empanado mirando larga. Le han coleado que está en lower. Salomón Rondo, las cosas como son, clipazo, todo cabeza, es muy, muy clean. Hombre, tenemos a Steel. Vamos a ver qué es lo que hace. ¡Wow! Buen pick, ¿eh? Se mueve lindo aquí el Tito Steel. Vale, colea que está en van. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. No le ve. Está ahí abajo, mata el segundo. No conecta esa bala, mata el tercero. Pero me da la sensación que se está moviendo increíble el pibe este. No he visto muchos clips de Steel, la verdad. Pero fijaros, ¿eh? No sé, me ha parecido brutal este clip. Muy guay. Vamos a ver ahora un 4K con la Deagle. Bueno, hay retos X. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Van a estar todos en mid. Lanzan flashes. Sus compañeros. 1, 2, 3 y 4. ¡Qué puñetera locura, cabrón! Joder, cómo ha conectado esas cuatro cabezas. El último clip, y con eso acabamos la primera sección. ¿Alguien sabía este Walvan? Vamos a ver. Vimos hace no mucho uno en top mid. Vamos a ver. Perdona. ¿What? Pero espérate, ¿dónde la ha lanzado? Porque he visto como un agujero de bala. Fijaros dónde está el agujero de bala. Está en la pared. ¿A quién coño ha matado? ¿Estaba en coche? No sé quién ha matado, chicos. Pero ese Walvan, o sea, detrás del muro. Wow, no sé ni qué decir. ¿Dónde? En fin, chicos y chicas, vamos a la segunda sección. Vamos a los fails y momentos graciosos. Empezamos con el primer clip que dice: punto de vista, es 8 de agosto. Acaban de subir un update para fixear lo del bus. Y bueno, esto es lo que ocurre. No es el mejor fixeado de la historia, la verdad es que Valve últimamente con sus actualizaciones no lo está haciendo extremadamente bien. Londres, dice el clip. ¿Vale esa anomaly?
Just kill me. Dice que le mate. That was the craziest thing I've ever seen, I think. Ni la anomalía, es la cosa más loca que he visto en mi vida. El compañero le dice que le mate y de repente la cuchilla no deja a todos pasar. What? Vale, vamos a ver. Seguimos en vértigo. Entiendo que lo ha hecho mal. Se está intentando contener la risa y es imposible. Siguiente clip, chicos. What? Pero se estaba oyendo como le daba, ¿no? A ver. Pero si le está dando. Estoy alucinando. Último clip, con esto acabamos. Mira, estamos en la misma posición en las dos. A ver. ¡Aún se puede hacer! No me jodas. ¿Esto no está asfixiado ya? El tío se descojona. Se pone similar esto, ojalá te gane. Y se lleva uno. Porque le ve, tío. Qué rabia me da, pero chavales, ¿qué queréis que os diga? Si Valve lo permite, iti guatiti, a ver si lo arreglan. Con esto, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. También espero que estéis disfrutando de esa IEM de Colón. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!